día de hoy conoceremos una historia donde nuestros deseos se cumplirán. Son los que tienen un buen corazón y se hacen más. Érase una vez en un pueblito muy sano. ¡Oh! Hoy me toca escoger la historia para dormir. ¡Oh no! ¡Está muy pesada! Creo que me desmayo. ¡Ja! ¡Vas a buscar tu libro! Es más, fácil leer el de Jesuelo. Mejor pedimos ayuda. ¿Qué sucede? Ya veo, no hay problema. Ya iré a leer esta historia. Hace mucho tiempo, en un poblado de Huánuco estaban celebrando una boda y de repente entró un mendigo. Quisiera un poco de agua y algo de comida. Tengo mucha hambre. No, ¿quién te invitó a este banquete de boda? Estoy interrumpiendo. ¡Retírese! Señora, espere. ¡Vamos a mi casa! Ahí no puedo darle comida, agua y abrigo. Muchas gracias por su gesto, será recompensado. Soy yo, el sol, me disfrazo de mendigo para conocer el verdadero corazón de mis hijos. Como tú eres un hombre bueno, te regalo esta quena de oro. Solo tienes que soplarla y aparecerá cualquier cosa que desees. ¿Cómo es posible que pueda tener todo eso con solo soplar esa quena? Yo quiero ser rico. La quena fue escondida y aún está esperando ser encontrada por alguien de buen corazón que pueda volver a tocarla. ¡Wow! Ojalá yo pudiera conseguir esa quena. No, yo la voy a conseguir primero. Ya me imagino todas esas cosas increíbles que puedo desear cuando la encuentro. Bien, entonces hagamos una carrera. A ver quién los encuentre primero. Uno, dos y tres. Solo una persona generosa logrará cumplir todos sus sueños. Mientras tanto, yo seguiré mi camino. Con suerte encontraré a alguien con buen corazón.